niños migrantes a manos de coyotes. La mayor tiene apenas 7 años. Las encontraron completamente solas, llorando y expuestas a todo tipo de peligro. La mañana de este domingo, Día de las Madres, el propietario de un rancho en el Valle del Río Grande, en Texas, halló a 5 pequeñitas centroamericanas abandonadas. 3 de ellas hondureñas de 7, 3 y 2 añitos. Las otras 2 guatemaltecas. Una de 5 y una bebé de brazos. Apenas tiene 11 meses. 5 little baby girls. All by themselves. Su esposa grabó la escena y la compartió en redes sociales. Dice que detrás de esta pila de tierra durmieron y que llamaron a sus empleados para que las atendieran con agua. Quieto, no te muevas. Quieto, no, no te muevas, no te muevas. No, 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 quieto. Tengo nada. No te muevas. No tengo nada, amigo. Vamos a la plata, quieto. No, no, vamos a la plata. Eso es todo, claro. Vamos a la plata. Quieto. No tengo nada, amigo. Eso es todo. Amigo. Quieto, quieto. ¿Te gusta? Quieto, amigo. Quieto, quieto. Es hermoso cuando alguien te espera en casa, con una sonrisa, un abrazo, un te quiero. ¡Papi! Sí, hijo. ¿Cómo estás? ¿Qué te ha pasado? Nada, hijo, nada. ¿Ya hiciste tu tarea? Sí. ¿Sí? La felicidad de un niño vale mucho. Ser padre es muy duro, pero es lo más bonito. El motivo para seguir luchando día a día. ¿Dónde está tu mamá? ¿Mejor? ¿No sabes dónde está? ¿Desde qué hora estás aquí? Sí. ¿Desde qué hora estás aquí? ¿Aquí estás jugando solito? Sí. ¿Sí? ¿Todo el tiempo? La vida no viene con un manual de instrucciones. Pero por suerte, la mía vino con un niño hermoso. Thank you.